Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jenny de Madeline's Cakes. Hoy prepararemos unas cake pops de novio y novia. La receta de cake pops las encontrarás en mis videos. Dejaré la información aquí abajo. Pondremos abajo una bolsa de plástico y con cualquier cosa que tengamos en nuestra cocina daremos una pequeña presión. Más o menos los haremos de este tamaño. No queremos que queden muy delgados. Aquí voy a usar un cortador en forma de corazón. Y lo que haremos es que terminaremos con nuestro cuchillo. Quitamos y simplemente con nuestros dedos le damos la forma. Y así es como nos debe quedar, más o menos un corazón y fresecito. Después de haber terminado nuestro corte, los llevaremos al refrigerador por alrededor de una hora. Haremos unas pequeñas flores para nuestra novia. Este fondant tengo la receta si les interesa en otro video. Podemos usar cualquier corte chico que tengamos de flor. Después de haber dejado nuestras cake pops en el refrigerador por una hora, procederemos a poner el palito mojando la punta simplemente y con mucho cuidado en la parte de arriba del corazón introduciremos en el centro, dando vueltas muy suavemente sin pasarnos de aquí, que quede el palo como a esta altura. Limpiamos el exceso de chocolate con un pincel y regresaremos al refrigerador por otros 30 minutos. Para la novia, lo que vamos a hacer es que vamos a bañar en color rosa nuestra paleta y dejaremos escurrir muy bien. Nuestro segundo paso, pondremos en un contenedor chocolate blanco y pondremos nuestra paleta hasta la mitad, que quede lo más derecho posible, y dejaremos escurrir el exceso. Ya para lo último, simplemente hacemos un pequeño bordadito en la orilla con el mismo chocolate. Vamos a hacer y pondremos en el centro nuestra flor que previamente hicimos con fondant usando unas pinzas especiales
Para decoración empezaremos a poner el collar. Una perla en el centro. La untamos con un poquito de chocolate. Y vamos pegando. Y así sucesivamente hasta terminar el collar. Así es como las vamos a decorar. Espero que les haya gustado esta decoración de novia. Empezaremos a decorar las paletas de novio. Para eso ocuparemos chocolate blanco, nos bañaremos en él y esperaremos a que no haya ningún exceso de chocolate. Derritiremos chocolate negro en un contenedor chico y simplemente hundiremos la mitad y la otra mitad, formando un triángulo, tratando de que nos quede lo más parejo posible. La parte de atrás queremos cubrir el cuadro que quedó, simplemente hundimos un poco la parte de atrás y cubrimos. Escurrimos el exceso de chocolate y ponemos a secar en nuestra base.